Hola amigos, bienvenidos nuevamente a Capensis Plantas Carnívoras. El día de hoy pues estoy acá con cuatro pingüícolas que me gustan mucho. En este caso tengo la pingüícola Emarginata, acá tengo una pingüícola Laureana, acá tengo una Emarginata por Laureana, es decir, estas dos están cruzadas y está esta planta, y por este otro lado tengo la pingüícola Moranensis de una región por Moranensis de otra región, por eso las características que tiene. La idea de hoy es hacer como un segundo video de cómo polinizar las flores o las pingüícolas para tener, digamos, ese éxito, ¿sí? Y poder sacar semillas de ellas y de esos cruces. Cuando hacemos ese tipo de cruces, pues se mezclan los genes y dan pues características muy interesantes en los ejemplares que germinan. Entonces, no siendo más, acompáñenme. Bueno, en este caso acá tenemos la flor de la Moranensis por Moranensis que vamos a cruzar con la flor de la Emarginata. La Emarginata es una planta que nos ayuda mucho para este tipo de cruces porque da bastante flores constantemente, a diferencia de otras pingüícolas. Entonces vamos a ver cómo haríamos ese proceso. Bueno, para este procedimiento lo que vamos a necesitar es algún objeto o herramienta que tenga una punta fina. En este caso pues tengo tres, como podemos apreciar. Pues acá tenemos un mondadientes, un palillito de estos de madera. También tengo acá una tijera que tiene las punticas finas, y también tengo un pincel que tiene también las cerdas bien finas. Bueno, en este caso pues vamos a utilizar el pincel. Lo que vamos a hacer sencillamente es tratar de sacar el polen que se encuentra detrás de esa lengüita que ven ahí. La voy a tratar de señalar con este pequeño mondadientes. Acá hay una pequeña lengüita, no sé si la alcanzan a ver. Detrás de esa lengüita es donde se encuentra alojado el polen. Entonces lo único que tenemos que hacer es, digamos, en este caso con el pincel, vamos a sacar o tratar de sacar ese polen detrás de esa lengüita. Es este, si lo alcanzan a ver. Y este ya les voy a decir dónde lo vamos a ubicar. Y bueno, como podemos apreciar, pues entonces acá ya tenemos el polen en la lengüetica, ¿sí? Es ponerlo sencillamente por la parte superior. Y de esa manera, si tenemos mucho éxito, porque la verdad, les soy sincero, a veces se da, a veces no, toca repetir el proceso varios días para que ese proceso, digamos, sea exitoso. Pero es sencillamente poner el polen encima y pues ya nos daremos cuenta de que la flor quedó polinizada, porque se cae solamente la flor y empieza a inflar el pequeño bulbo. Si la polinización no tuvo éxito, los tallos florales sencillamente pues empezarían a caer, a secarse. Pero pues vamos a tratar de que en esta oportunidad pues sea un proceso exitoso. Y así es como debería irse engrosando este pequeño bulbo donde se guardan o donde se maduran las semillas si la polinización pues fue exitosa. Lo primero que pasa es que la flor se cae y se empezaría a engrosar este pequeño ovario, este pequeño bulbo. Como les digo, acá es donde las semillas empezarían su proceso de maduración. Bueno, como podemos apreciar acá, en este caso la cápsula ya abrió, entonces ya incluso algunas semillas se han regado, pero todavía estamos a tiempo de recolectar todas las pequeñas semillas. Listo, por el momento solo voy a cortarlo desde acá arriba. Y necesitamos una hoja blanca
para poder ver las pequeñas semillas, porque son muy 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 pequeñitas. Para abrir también un poco la cápsula nos podemos valer de las pinzas. Abrimos un poco la cápsula y empiezan a salir y a caer esas semillas. Como vemos, pues de una sola flor nos da bastantes semillas, aproximadamente unas 50-60 semillas. Nos damos cuenta que no se quede ninguna pegada, y esta sería, digamos, la cosecha de estas semillas. Y bueno, amigos, este es el video del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. De ser así, no olviden darle like, compartirlo, seguirme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Los invito también a que se suscriban a mi canal, ayúdenme a seguir creciendo para poderles seguir trayendo contenido de calidad sobre este mundo de las plantas carnívoras. Agradezco inmensamente el apoyo de Andy Rubiano, que también tiene un canal de plantas carnívoras con un contenido muy interesante que dejaré en la descripción. Y como siempre les digo, nos vemos en una próxima ocasión para seguir conociendo este maravilloso mundo de las plantas carnívoras. Hasta pronto.